Soy Polka García, soy el director de Campus Party Colombia 2010. Bueno, ¿cómo funciona el cerebro del Campus Party 2010? El OVNI, que le llamábamos así convencionalmente por las luces, porque siempre está iluminado por las luces de los equipos, es el centro de cómputo de toda la Campus Party. En él tenemos instalado, convergen todas las instalaciones de alambradas e inalámbricas, es decir, aquí es donde se manejan todas las redes alámbricas nuestras, todos los cables que son las mesas y también los cables que son pues, los medios de conexión inalámbricos dentro del recinto. También le damos conexión a espacios como el área de inclusión digital. Tenemos más o menos 20 kilómetros de fibra óptica instalada aquí adentro nomás, solo en este pabellón, más 18 kilómetros de cable de red, que es el que tenemos en cada una de las mesas. Por cada una de estas hileras tenemos un equipo de acceso, un switch, que está conectado con fibra. Tenemos todos los equipos, cada una de estas hileras que ustedes ven, viene conectado con esta fibra óptica que les cuento, hasta nuestros equipos, que son esos cables naranjas que se ven por allá al fondo. Y llega por este pizacable, por donde toda la pieza cable, por donde llega toda la fibra que nos conecta. Tenemos dos equipos completamente redundantes, tanto para salir a internet como para repartir el internet. Tenemos dos routers, dos switches, múltiples rutas configuradas por nuestro proveedor de salida a internet, buscando pues que si algo llega a fallar por un lado, pues tengamos salida por el otro. Tenemos servidores que ya se encargan de dar garantías a los servicios de red, y además de eso, unos equipos de una compañía española que se llama AlienVolt, que son los que se encargan de hacer la auditoría de la seguridad de la red de forma activa, pasiva, digo yo. Eso quiere decir que monitorizamos el tráfico y veamos si hay alguna normalidad, y si hay alguna normalidad, pues vamos y le decimos a la persona pues que algo está pasando. Lo que tenemos en esta pantalla aquí es lo que estos equipos de AlienVolt que les estoy contando están detectando como ataques, y esas líneas rojas son el origen de un ataque. Entonces podemos ver que tenemos ataques ya generados desde Europa, desde los Estados Unidos, desde Canadá, desde China. Tristemente, China se ha vuelto una de las fuentes más grandes de ataques, y en esta pantalla los estamos mostrando en tiempo real. Ok, una de las características de la arena es que en cualquier lugar uno se puede conectar a internet. ¿Cuántos computadores pueden conectarse en este momento a internet en el campus? La capacidad que tenemos ahora mismo construida es de 2.500 alambrados y 2.000 no alambrados. Es decir, 2.000 inalámbricos, 2.500 alámbricos. ¿Y han llegado a estar conectados ese número de computadores? Tuvimos antenoche, ya tuvimos 4.900 sesiones de red activas. Eso quiere decir que faltó poco para estar completo, y seguramente ya mientras más se acerca el fin de semana, que es cuando tenemos más flujo de personas, pues más máquinas vamos a tener. Aún así, aun cuando no estamos en el pico, como le cuento, ya tenemos 4.900 conexiones vivas. ¿Cuánto tiempo demoraron ustedes pues para realizar todo este montaje, sobre todo acá en la arena? Lo que es propiamente dicho aquí, o sea, en Corferias, es una semana de trabajo, pero pues esa semana de trabajo materializa 9 meses de trabajo previo. Pues digamos que ya la puesta en marcha es una semana de trabajo, pero la planeación, todo lo que no tiene, lo que uno viene y prueba aquí que ya está listo, desde la parte de la conectividad, que no es tan simple como conecte y opere, hasta la logística de los proveedores, es un tema de 9 meses. ¿Cuántas personas están manejando el OVNI? Tenemos una persona por turno en 5 frentes distintos. Eso quiere decir que por cada turno tenemos 5 personas. Son 3 turnos por día, 15 por día. ¿Este es el espacio de conexión más grande que ha habido acá en Corferias, en Colombia? De hecho, en Colombia creo que no tendremos precedentes de un solo recinto físico en el cual haya tal cantidad de conectividad, lo dudo. No creo que haya otro. O sea que estamos en buen nivel internacional en este momento. Técnicamente tenemos capacidad operativa altísima, y tenemos pues equipamiento de primera generación, personal muy capacitado. Creo que una de las tranquilidades que tenemos, uno de los motivos de tranquilidad que tenemos nosotros aquí es ese. No tenemos miedos porque haya arreglos temporales para dar continuidad a estos servicios. Si este evento durara un año, esa sería la misma logística que montaríamos. La solución es muy, muy buena, y el soporte también es apenas el que necesitamos. ¿Dificultades que se han presentado? El primer día tuvimos un problema eléctrico, la gente empezó a llegar con más equipos de los que habitualmente traen. Tenemos allí atrás hasta alguien que trajo un
equipo para hacer cultivos hidropónicos, no sé cómo se llame, una gran cosa electrificada, parece hasta trifásica. Entonces cuando empiezan a traernos y 2, 3, 4 computadores por mesa, consola de videojuegos, cargadores de teléfonos, baterías, entonces el primer día tuvimos un pico eléctrico en la mañana, tuvimos 26 minutos ahí como de corre-corre para ver cómo entrábamos a revisar, cómo solucionarlo. Ya se aumentó la potencia en ese mismo instante y hasta el día de hoy estamos completamente operativos y tranquilos. Bueno, un mensaje para los visitantes del Campus Party desde el OVNI. Pues el montaje técnico que se lleva a cabo acá es hecho por colombianos, es un tema muy de nuestra capacidad y de la capacidad de profesional que tenemos nosotros para servir este tipo de cosas. Así que pues invitar a las personas, a los que estén aquí, a nuestros campuseros, a acercarse y a darse cuenta qué es lo que tenemos montado, y a los visitantes pues a darse cuenta sencillamente que tenemos muchísima capacidad para materializar este tipo de cosas con un nivel completamente profesional. ¿Se tiene un registro de cuántos equipos existen hoy en día acá instalados en la arena? En este instante lo consulto y se lo puedo contar, pero no sé, podemos llegar a tener 1.500, 1.600 en ese preciso instante. La gente está almorzando todavía, no es una hora, pero por sistema es una sola consulta y mirar cuántas sesiones de red están vivas. Muchísimas gracias. Todo gusto.